amigos, ¿qué tal? Les saluda de nuevo su amigo el Dr. Zombie. En esta ocasión les traigo la misión épica de Enredo en el Antiguo Egipto, pero solamente la mitad. Mañana voy a estar subiendo la otra mitad. Pero antes de empezar con el video, comencemos con los saludos. Los saludos para los primeros tres comentarios del video anterior son para Tormillo Gamer, The Mouse City y Adam Daigo. Y le damos la bienvenida a los nuevos suscriptores Ángel Coupé, Chica XD, Yair Shaw y Héctor BS. Empecemos entonces con la misión. Momias que murmullan más momias. La fisura temporal está fortaleciendo a los zombies de todas las épocas, usuario Dave. Es de esperar que nos ataquen versiones más poderosas de algunos zombies. Yo no espero nada. Puede que necesitemos retirarnos a otra línea temporal y volver cuando nuestras plantas sean más fuertes. Bueno, eso es una recomendación muy buena. Vamos a irnos con el junco eléctrico, la bomba menta, la lanzamenta y... Recuerden que esta no es... un tutorial de gameplay, esto es simplemente yo demostrando mi poder y nada más. Voy a acelerar un poco para lo mismo de siempre, que no nos quede el video tan largo. Y aparte que no tolero jugar tan lento. Ahora que ya se destruyeron todas las lápidas, pues vamos a colocar la lanzamenta y a llenar de juncos eléctricos. La verdad que no sé para qué traje este rábano casillero, porque no es tan necesario. Ni tampoco es tan necesario traer dos florecimientos dorados, porque la planta que estoy usando es una planta bastante económica. Cuando salga la última bandera, voy a utilizar el nutriente, que es ahora. Bastante sencillo, debido al nivel de las plantas. No dejar que los zombies pisen las flores. Vamos a ver aquí. Yo creo que vamos a utilizar la misma situación, pero vamos a cambiar una menta por otra. Y comenzamos. No sé cuándo va a ser la vez que yo grabé un video de YouTube y que nos salga algo en la barra de notificaciones. La verdad que... De verdad estoy considerando comprar un teléfono exclusivamente solo para jugar. Para evitar eso, porque no me gusta. Disculpen amigos que estoy aclarando tanto la garganta, pero aquí donde me escuchan acabo de cenar y la verdad ando casi la comida aún en la garganta, porque no quería que pasara el video el día de hoy sin subirle el video. Hoy me tocó cenar un poco tarde y pues ni modo, gajes de del oficio, gajes de la vida, porque hashtag adulto, como dice el meme, a veces estamos bien, a veces estamos mal. (Risa)
Se me había olvidado adelantar el la velocidad del juego para que no fuera tan lento. Lo vine a hacer ya para terminar. Cada vez más cerca de los 3 milloncitos de monedas. Pensé que ya íbamos al área 4 y apenas vamos al área 3. Sobrevivir al ataque zombie con las plantas que nos dan. Esto no me gusta. No me gusta que me limiten. Bueno, aquí vamos a poner las plantas. Las... ¿cómo se dice? Carne de cañón enfrente. Que si se las comen, pues... no importa tanto porque... ni siquiera están atacando. Estoy relativamente desesperado porque aún mis plantas más débiles sean aún más poderosas, porque me desespera un poco tardarme tanto en un área. Aquí definitivamente el toque está en la coltapulta. Pinche comida que no se quiere bajar. Vamos a congelar a todos los zombies para hacernos un poquito más fácil el trabajo. Y estos levantatumbas que no colaboran haciéndome tantas tumbas. Creo que sí, casi terminamos. Nos faltan dos niveles, el 4 y el 5. Vamos allá. Sobrevivir a un ataque masivo en el antiguo Egipto. Bueno, siempre y cuando me dejen elegir las plantas. Oh no. Oh no, oh no, 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 no. Qué mal, no me dejaron elegir las plantas. Va a estar más difícil entonces. Disculpen si acaban de, pues, escuchar el ruido que hacen mis odiosos vecinos. Es la típica gente que no puede hacer algo en silencio o en privado, sino que todo lo que hacen... lo hacen para que se entere todo el, no sé, toda la manzana, toda la cuadra, toda la colonia, el barrio, la residencia, etcétera. Coméntenme en los comentarios, valga la redundancia, si ustedes también tienen ese tipo de vecinos o si ustedes son ese tipo de vecinos que no pueden hacer las cosas en silencio. Al menos en lo personal, yo creo que no soy de esos tipos de vecinos. A menos que escuche música, creo que no me interesa mucho que se escuche fuera de casa lo que estoy haciendo. Vamos a paralizar con mantequilla a estos zombies de Infaraón para así poderles dar duro contra el muro y ya los decapitamos. Amigos, me han comentado que qué voy a hacer para el especial de 200 suscriptores. La verdad que
Yo no tenía planeado hacer nada, pero creo que voy a ceder por presión social, hacer algún tipo de dinámica. No sé ustedes qué me recomiendan. Déjenme en los comentarios también qué les gustaría que hiciéramos. Porque para mí, pues si bien es cierto, el primer hito importante de alguien que está empezando en YouTube, pues son los 100 suscriptores. Y ya después, pues vendrían a ser tal vez los 1000 o tal vez los 500, pero 200, siento como que no. Entonces por esa razón yo no había tenido pues nada en mente. Voy a usar la manzana mortero porque ya me aburrí de ser buena onda con los zombies. Y ustedes, esa planta me gusta mucho. Entonces, la verdad, yo no tenía nada planeado para hacer a los 200 suscriptores. Pero si ustedes quieren y me dejan en los comentarios una buena cantidad de comentarios que quieren X o Y dinámica, pues lo hacemos. Ustedes saben que el canal del Dr. Zombie es para complacer. Aparte que pues todavía como no tenemos pestaña de comunidad, pues no tengo otra manera de interactuar con ustedes. Por eso a veces les sugiero que se suscriban al Instagram de la página, para que ya pues podamos interactuar un poco más con encuestas y cosas que a veces pongo en las historias. Y por si alguna vez se me ocurre poner así como, por ejemplo, déjenme sus preguntas para responder en un especial o algo así, pero la mayoría no están allá. Allá creo que solo tengo como unos 8 personas. Entonces, pues no sé. Ahí si ustedes quieren, pues me dejen en los comentarios. Y se terminó el video, amigos. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos dinámica de 200 suscriptores. Y no olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos con la continuación de este video mañana. Espero que un poco más temprano que hoy. Siguen saliendo zombies. Ok. Bueno, amigos, se despide su amigo el Dr. Zombie. Hasta luego.